Evangelio de hoy, lunes 9 de mayo de 2022. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11. Versículos del 1 al 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: «Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos». Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: «Estaba yo orando en la ciudad de Jafá cuando tuve en éxtasis una visión. Una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Yo respondí: «De ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura». Pero la voz del cielo habló de nuevo: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano». Esto sucedió hasta tres veces, y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento, llegaron a la casa donde estábamos tres hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos seis hermanos, y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel, que en pie le decía: «Manda recado a Jafa y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa». En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: «Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo». Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: «Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 10. Versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden su voz. Él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos.
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Dios nuestro, ayúdanos a escucharte en este momento de oración, porque tú nos das vida y nos la das en abundancia a través de este momento. Concédenos amarte más a ti que a nosotros mismos. Danos la gracia de saber entrar por la puerta que nos señalas y que en definitiva, Señor, eres tú. Señor, que sepamos reconocer tu voz y reconocerte en nuestros hermanos. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy Jesús nos revela por qué vino. Vino para que tuviéramos vida en abundancia. Pensemos hoy acerca de esto y lo que puede significar para cada uno de nosotros. Amados hermanos, ¿qué es para cada uno de nosotros que nos dé vida? Sea lo que sea, es allí donde estamos encontrando a Dios. Pero amados hermanos, también podemos mirar lo que no nos da vida. Si hay algo tóxico en nuestra vida que podemos evitar o renunciar, hablemos y sincerémonos con Jesús acerca de esto, sabiendo que Él siempre nos comprenderá. Amados hermanos, hoy tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Qué eleva tu espíritu? ¿Qué satisface tu alma? ¿Qué te da una paz duradera y te llena de vida? ¿Qué parece ser lo que se adecua bien a ti? Esos son los momentos, amados hermanos, que vienen de la presencia de Dios en ti, donde tú encontrarás tu misión en este andar por la tierra. Por otro lado, tienes que preguntarte qué te agota, qué te quita energía, qué te deja sin vida y qué te deja vacío o vacía, qué está matando tu espíritu. ¿Qué cosa te trata como una estadística en vez de una persona única? Esos momentos son indicativos del ladrón, del enemigo de la naturaleza humana. Donde encontremos paz, amor, salud y bienestar estará Dios. Donde encontremos todo lo opuesto estará el diablo. Los indios norteamericanos, amados hermanitos, cuentan a sus niños que en nuestros corazones hay dos lobos que quieren matarse uno al otro. Seguramente el niño preguntará, ¿y cuál ganará? Y los padres responderán sabiamente, aquel a quien has alimentado mejor. Así es que, amados hermanos, aprendamos a reconocer la voz del buen pastor. Aprendamos a distinguir la voz del Señor de otras voces que nos atraen. Muchas veces pensamos que es nuestra conciencia, una vocecita a la que ya nos hemos acostumbrado a nombrar conciencia, pero es en definitiva nuestro Señor, o también nuestros ángeles guardianes que envía nuestro Señor para mandarnos señales de qué camino seguir. Pidámosle a nuestro Señor que nos deje escuchar su voz de manera que podamos abrir la puerta de nuestro corazón solamente para Él. Él nos conducirá por los senderos de la vida. También seremos faro para que otros puedan vernos como puerta segura hacia la vida abundante. No estamos solos, amados hermanos. Basta pronunciar el nombre de Cristo y escucharle para reconocerle en nuestro interior. Pero esto solo nace de las almas que verdaderamente han hecho esa experiencia amorosa con Él. Esto no se hace con un simple recitar de oraciones o un compromiso obligatorio de escuchar su palabra. Se eleva un contacto frecuente e íntimo con el Señor en la oración de todos los días. Como hablar con un amigo estés donde estés, en tu trabajo cotidiano, incluso en los sufrimientos que hoy puedas padecer. Todo ofrécelo por amor a Él. Cuando busquemos verdaderamente la fuente de la felicidad, encontraremos solamente a Cristo. Él nos hará la paz, la alegría, la serenidad, el gozo, la íntima amistad con Él. Cuando escuchemos el llamado personal del buen pastor, le seguiremos por los caminos donde Él nos quiera llevar, siempre con una única finalidad y deseo de estar con Él, deleitándonos en su dulce compañía. Hoy renovaré mi compromiso de orar diariamente para vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
Amado Señor, la parábola del buen pastor nos permite recordar que tú eres quien nos debe guiar en nuestra vida, porque tú eres quien busca nuestro bien, y por eso nos invitas a entrar por la puerta de la fe para que podamos realmente tener un encuentro personal contigo en la oración, en nuestra vida sacramental. Ayúdanos a nunca temer, que nos atrevamos a abrir, a entrar y a recorrer el camino que nos señalas, porque es el camino de la felicidad. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.